segunda parejita que viene desde el Capotillo. Se trata de los Figuereo. ¿Tu nombre cuál es? Carlos Junior Figuereo. Carlos Junior Figuereo. ¿Y tu esposa cómo se llama? Anabel Orocum. ¿Y dónde la conociste, Anabel? En Capotillo, nos criamos juntos los dos. Ah, ¿se criaron juntos? Ay, son hermanos, eso no se hace. Sí. No puede tener amor entre hermanos. Eran vecinos. Sí. ¿Y tú la viste desde pequeñita? Sí. ¿Quién es mayor de los dos, tú o ella? Ella. Ella te vio a ti pequeñito, entonces. Sí. ¿Tú estás guapo conmigo? No, ¿por qué? Yo veo que tú me miras como cruzado. Es que tú eres de la estrella y yo soy del Licey. ¿Cómo es la vaina? Es que tú eres de la estrella y yo soy del Licey. Ah, es por eso. Esto es lo que me tiene miedo. No. Claro. No, miedo no. Es que nosotros vamos a ganar. No, pero tú me tienes miedo, porque si hay un equipo que en este país se le tiene miedo a las Estrellas Orientales. Por eso. Tú sabes que no, que los Tigres... Están asustados. Por eso que lo sacan al porque nos atrevemos a ganar un día. ¿Y cuáles son los Tigres? Un día va a ser, pero van a ganar. Un día va a ser. Y lo que menos tú quieres que sea al Licey. Pero oye, nos atrevemos a ganar un año. Puede ser. Tengan esperanza. Entonces, en Dios. Ya, ¿tú viste a este muchacho desnudo? Aguiló, pero. En el baño. Ah, ok, cuando chiquito. En el barrio, como chiquito. Lo viste correteando en la calle. ¿Lo viste? Yo no le llevo tanto. ¿Tú no le llevas tanto? ¿Cuántos años tú le llevas a él? Uno. Ah, uno. ¿Y por qué tú dices que es más vieja? Tú le pusiste bien vejeza, muchacha. ¿Vieja? Pero un año de eso entre muchachos se no se advierte esa diferencia. Bueno. Bueno, sí, hay una época, cierto, que la como la mujer tiene, la mujer desarrolla la primero. Sí. Sí, cierto. En un momento se te puso... Se puso más alta que tú, ella, ¿cierto? Ella, un poco. Un poquito. Pero que ella era más chiquito que ella y después cuando crecimos yo soy más grande que ella ahora. Ya, claro. No. ¡Wow! No. ¡Wow! ¡Ey! ¡Ey! Pero si ustedes vivían uno al lado de otro, ¿era? No, profundo. En la misma calle. En la misma calle, pero muy distante o muy cerca. Como 6 o 7 casas. Ya. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de él? No había maná en el barrio ya. Ya se habían ido todos los tigres. Y dijo, bueno, queda esto. Y le entro. Y ya está diciendo que sí. Oye, ella dice que... Eso fue el remanente. Se fue el tigre del barrio que te gustaba y te quedó. Quedó él. Mira, ese hombre del Capotillo. ¿Eh? Entonces, Anabel, ¿y qué te dijiste? Carlos, ven acá. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No había mujeres tampoco. ¿Cómo es la cosa? No había mujeres ya. Ah, pues. Estaban casadas. Adán y Eva. Todo el mundo estaba casado. Y de repente se encontraron ustedes dos en el barrio con todo el mundo, con marido y mujer, y ustedes solteros. Mira, pero dijeron, pero ve acá. Ahí fue que tú le propusiste matrimonio. No. ¿Y cómo fue? Porque, Carlos, vamos a resolver eso. ¿Qué amas? ¿Quién tomó la iniciativa? No fuiste tú, ¿cierto? Fuiste tú quien se dio cuenta de eso. Claro. ¿Qué tú le dijiste a la vez? Que quería estar con ella. Ya. Pero porque yo me volaba por todos los platos, y volando chichigo, usted sabe, con los chamaquitos. Y yo la veía de un plato de arriba y siempre le voceaba. Le pitaba. Y ahí fue que comenzamos a tener amores. Fíjate, ¿qué es lo que tú le voceaba? Le pitaba. Ah, pero una perrita. ¡Ay! Una perrita que él tenía. Y ella ya sabía que ese era el pito que yo hacía siempre. ¿Cuál? Cada vez que ese pito. Y ella me conocía. Ay, ese es el novio mío que está allá arriba. Y ella subía. Él andaba como la bruja volando por los techos. Oye, ¿qué está azotea ahora? ¿Y hace qué tiempo ustedes decidieron formar pareja? Oh, es que no sabemos porque tenemos muchos años juntos. Tienen muchos años en ese juego. Claro. Ya. ¿Y cuándo fue la primera vez que tú le diste un beso a ella entonces? Hace 4 años. ¿Hace 4 años? ¿Cómo le digo? Nosotros, yo no me acuerdo, hace pila de años. Pero que hace 4 años nosotros tuvimos una relación fuerte, nos casamos y tuvimos bien. Formalizaron ya de verdad. Espérate. Dice él que tuvieron una relación fuerte. Ya después del pito, cuando tú le diste, él no se acuerda cuando te dio el primer beso, ¿tú sí lo recuerdas? ¿O no hubo beso? Lo que hubo fue una relación fuerte. Quincán. No hubo beso. Ok. Entonces, ese primer beso, ¿tú no recuerdas cuándo fue? ¿Él no lo recuerda? ¿Tú tampoco? Sí, yo me acuerdo. ¿Cómo fue eso? Fue a mi casa y yo estaba con mi mamá y mi papá. Ajá. Y ellos me dijeron, ay, ¿quién es ese muchacho que está allá afuera? Y yo dije, pues, ¿tú sabes? El hijo de Delkin. Me dijo, ¿y qué él quiere aquí? Yo le dije, yo no sé. Y él se quedó ahí sentado. Y a cada rato mi papá iba. Y ese muchacho no se va a ir ya.
Yo decía, ya se va, y entonces salimos de la casa y él me dio un beso. Ay, ella lo tiene claro, ñe. La mujer recuerda todo. Ya, lo tiene tan fresco y tan tierno ese momento, así. Fue un beso a escondida de papá y mamá. Sí. Pero, no, y ahí, después de ese beso, ¿ustedes qué tiempo duraron en romance, en amores? Como 2 años. 2 años más, sí. Entre besito y besito. ¿Y cuándo deciden casarse? Hace 4 años. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo, quién propuso eso? ¿Y cómo? Cuéntame. ¿Sí? No, eso fue algo que se dio. ¿Se dio cómo? La cuéntame, preñó. ¿Qué pasó? La ¿qué pasó? Oh, ¿qué pasó? Me decidí ya, le dije, me la voy a llevar y ya, me la llevé a la mala. Así, a la mala. Y ya. Fuiste allá y dijiste, vámonos. Claro, porque así nosotros los capotilleros somos así. Rápido. Hay muchos que son de la boca para afuera. Sí, no, ningún capotillero de la boca para afuera. Somos reales todos. Yo conozco. Me la llevé, vámonos, nos vamos hoy ya. Sin decirle, papá y la mamá que estaban. No le dijimos nada. No le dijeron nada. No. ¿Para qué? Se fueron. Y ya. ¿Para qué? ¿Cuándo ellos lo supieron? Oh, como a los 2 días que la estaban buscando. Ajá. Y se dieron cuenta. La publicaron desaparecida. ¿Cómo se dieron cuenta? Se cansaron de buscar a Puerto Los Lados. Ajá. Y ella conmigo en mi casa. En tu casa. Y, claro. Y pasaban por enfrente de la casa. La querían mucho, que la buscaron los 2 días, fue. Oiga eso, Gigi, ellos pasaban por enfrente de la casa y lo único que tú hacías era pitar. Cuando ellos pasaban, ¿qué tú hacías? Pitaba. Cuando ellos se dieron cuenta que esa muchacha estaba en tu casa, ¿qué te dijeron? Oh, nada, que porque yo hice eso así. Y le dijeron a ella que porque ella hizo así y no habló ni nada. Se molestaron a lo primero, ¿tú entiendes? Porque ella se fue de su casa así sin decir nada ni nada y ellos estaban preocupados por ella. Uh-huh. Pero ya ellos me tuvieron que aceptar porque, dígame usted, nosotros no queremos, claro, nosotros no queremos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuántos hijos tienen? 2. ¿Cómo se llaman? Giuliani y Yuleini. ¿Y a ninguno de ellos ustedes los pitan? Claro. ¿Cómo tú los pitas? Igual. Y vienen. Los niños no me conocen el pito. Cuando yo llego a la casa, yo puedo venir desde allá y desde que yo tiro ese pito salen corriendo. ¿Cómo hacen? Ahí vemos a los chicos en pantalla. Mientras los Figuereos van a posición de juego.